En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un libro titulado Ocios Líricos, el poemario olvidado de Francisco Antonio de Castro, 1670-1740. Se trata de la edición de una obra poética que ha permanecido inédita, desconocida, casi durante 300 años, y cuya recuperación se debe a la labor de un filólogo. Esta labor realmente solo puede hacerla un filólogo, que es el profesor Miguel Carabias Orgaz, formado en la Universidad de Salamanca y que, como especialista, ha trabajado en la edición de abundantes textos medievales y del Siglo de Oro español. La originalidad de este libro es particularmente relevante desde el punto de vista de la poesía del bajo barroco, la poesía casi diríamos de transición entre el Siglo de Oro español y el siglo XVIII. La obra de Francisco Antonio de Castro es una obra realmente desconocida y gracias, insisto, a la edición y estudio de Miguel Carabias Orgaz, hoy día está ya disponible para cualquier lector, especialista interesado en esta materia. Insisto, la poesía del último barroco, la poesía de transición de lo que sería el barroco casi al rococó y ya entrando en el siglo XVIII. Quiero citar las palabras iniciales de Carabias Orgaz en el prefacio de esta edición, cuando advierte directamente del contenido esencial de la obra. Dice, cito: recientemente di a conocer la existencia de este poemario, conservado en una sola copia manuscrita bajo el título Ocios Líricos, que contiene gran parte de la producción del poeta alcalaíno Francisco Antonio de Castro y de la Cámara, que nació en 1670 y muere en 1740. A su muerte, él había dejado inédita una obra abundante y variada, en la que se compendian los principales temas y formas de la lírica barroca, pero anticipando ya algunos aspectos que décadas más tarde señalarán el tránsito hacia una nueva sensibilidad literaria. El volumen, que recoge lo más destacable de su producción, aun sin llegar a situarlo entre los poetas más relevantes del siglo XVIII, hace de Castro un autor muy atractivo y sin duda paradigmático del bajo barroco. Confirmo ambas cosas tras la lectura del volumen que acabo de recibir. La obra tiene dos partes bien diferenciadas, además del prefacio que sirve de presentación. El estudio introductorio de Carabias, donde da cuenta del manuscrito y de la datación del autor, del contexto literario, insistiendo sobre todo en lo que es la poesía del bajo barroco y la obra específica de Castro como epígono de la poética barroca y como germen de las nuevas tendencias y de las nuevas orientaciones de la poesía española a lo largo del siglo XVIII. La producción de Castro está organizada, poéticamente hablando, en temas que permiten hablar de poemas satíricos y burlescos, poemas amorosos y galantes, poemas filosóficos y morales, poemas religiosos, poemas de circunstancias, traducciones y la fábula de Apolo y Leucótoe. Estos poemas, insisto, son totalmente inéditos, de manera que para cualquier especialista o para cualquier interesado en la literatura y en concreto en el final de lo que fue el Siglo de Oro español, el final cronológicamente hablando de lo que fue el Siglo de Oro español, aquí tiene una buena dosis de documentación y de construcción literaria. Copiado, cito de nuevo a Carabias Orgaz, copiado el manuscrito hacia la primera década del siglo XVIII, ya estamos en la dinastía de los Borbones, el volumen consta de 14 cuadernos y un total de 215 folios escritos, aunque se perdieron las dos primeras hojas del primer cuaderno. Sus dimensiones son de 210 x 155 milímetros. Está encuadernado en pergamino y en el lomo se puede leer Ocios Líricos, Ocios grafiado con Z y con minúscula, etcétera, etcétera. El tipo de letra es característico de comienzos del siglo XVIII y se nos muestra una ilustración que reproduce un facsímil correspondiente al manuscrito único M022, folio 185, verso. Insisto, la obra es de completa referencia y la traigo a colación,
le dedico una sesión precisamente porque es la obra que hace un filólogo. La formación que se adquiere en filología permite precisamente abordar la reproducción y la recuperación de textos de esta naturaleza. Si la filología tiene una importancia de la que no podemos prescindir, precisamente se orienta a la recuperación, preservación y promoción del patrimonio literario de una nación y de un Estado. Da unos datos acerca del autor, que era alguien completamente desconocido. Francisco Antonio de Castro y de la Cámara Meléndez y de la Carrera, natural de Alcalá de Henares, fue bautizado en la Colegial de San Justo y Pastor el 10 de noviembre de 1670. Estamos ya hablando de casi el último cuarto del siglo de oro, del último siglo de oro, del siglo XVII. Era el primogénito de un matrimonio de hidalgas familias castellanas. Su padre, don Francisco de Castro y Meléndez, de noble estirpe burgalesa, fue caballero de la Orden de Santiago, paje y caballerizo del rey Carlos II, del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda y gobernador del Real Sitio de Aranjuez, etcétera, etcétera. Aquí tiene el lector los datos que estime oportuno acerca del autor. Se da cuenta de los diferentes impresos de su obra y de los manuscritos disponibles y de los fragmentos, así como del contexto literario y de las características poéticas de este autor. Cito otro aspecto que me parece importante. No hay duda, advierte Carabias, de que en la obra de Castro, predomina una visión del mundo tradicional y conservadora. Evidentemente estamos hablando de un hombre formado en el siglo de oro español, formado en el siglo XVII y cuya obra va a circular y se va a escribir también, pero con la formación del siglo anterior en el siglo XVIII. Asistía el autor con escepticismo a los cambios que empezaban a producirse en la España de comienzos del siglo XVIII, es decir, en la España borbónica, en la España que da al traste con la España de los Austrias y con la cual no quiere saber absolutamente nada. Y en algunos de sus poemas se sitúa contra ciertas novedades. Es el caso del poema número 19, que el lector verá qué novedades son estas. No vamos a descubrir todas las cartas aquí. Es también continuador de la actitud desengañada y pesimista de la lírica barroca. Pesimista que remite en este caso a alguien que más que pesimista es, como suele decirse comúnmente, alguien bien informado. Como otros poetas, apela al tópico del desengaño, invitando a una reflexión sobre la finitud o el carácter ilusorio e inestable de la experiencia mundana. Es decir, que lo que nos vamos a encontrar en líneas muy generales en la obra de este autor es la preservación de los modos de interpretación del mundo propios del barroco en un contexto ya formateado, si se permite hablar en estos términos, por la sensibilidad ilustrada o propia ya del siglo XVIII. Es decir, el contenido va a ser el de la España de los Austrias, el continente va a ser el de la España de los Borbones. Y para continuar con la interpretación que el propio Carabias hace de esta obra muy sucintamente, advierte Miguel Carabias Orgaz, Castro coincide en lo fundamental con la concepción barroca del arte y la literatura, que es esencialmente realista, es decir, es algo que desmitifica y pone de manifiesto el desengaño, porque el objetivo fundamental de la literatura española del siglo XVIII es hacer compatible al ser humano con la realidad. Por lo tanto, es una literatura profundamente racionalista, orientado ese racionalismo hacia el desengaño, y en un contexto claramente realista. Prosigue la cita. Castro elogia el arte por ser capaz de imitar e incluso superar a la naturaleza, como en el poema 67, donde sigue de cerca las pautas marcadas por autores del barroco pleno, así por ejemplo Lope de Vega en su soneto a la Venus de mármol. No obstante, encontramos ciertas descripciones del trabajo poético en que se hace chanza de tópicos y convenciones léxicas. Castro parece tener conciencia del agotamiento literario, se burla de lo que ha leído, de lo que escriben sus contemporáneos y de lo que escribe él mismo, como reconociendo cierta incapacidad para renovar un gastado repertorio, etcétera, etcétera, etcétera. Especialmente atractiva es una composición en que con disfraz paródico Francisco Antonio asume el papel de juez y dicta una divertida sentencia contra sus amigos poetas,
una suerte de vejamen académico que caricaturiza algunos convencionalismos de la lírica barroca, el lenguaje poético, especialmente de las resonancias culteranas, o el estereotipo de poeta barroco, esa figura del escritor descuidado, sucio y roto. Bien, obviamente, como todo el mundo sabe, incluso el propio Miguel Carabias Orgaz tiene que saberlo, esta era una característica muy común de todos los autores del barroco, es decir, Lope de Vega en Las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos pone en práctica todas estas tendencias burlescas de los propios contemporáneos entre sí, y con anterioridad incluso Cervantes en su viaje del Parnaso hace lo mismo, claramente, es decir, que todas estas tendencias, todas estas características eran muy comunes, plenamente frecuentes y habituales entre los autores del barroco. Termino con una cita también de Carabias Orgaz que me parece muy ilustrativa de recopilación de lo que es este volumen. Los ocios líricos, en conclusión, parece detenerse en la encrucijada que fue aquel periodo de nuestra historia literaria. Estamos haciendo referencia al tránsito entre el siglo XVII y el siglo XVIII desde el punto de vista de del ejercicio de la poesía, de la práctica poética. Aunque en la mayoría de los textos aún se percibe una actitud ideológica y estéticamente conservadora, marcada por el cínico escepticismo de un autor que acusa profunda deuda hacia los grandes poetas del siglo anterior, en ciertas composiciones se intuye que Castro había llegado a ser consciente del agotamiento de la lírica barroca. Incluso en algunos versos se barrunta un cambio, un deseo de renovación que apunta hacia la lírica sensual, frívola y despreocupada del rococó. Al igual que sucede con la de otros autores contemporáneos, la obra de Castro es ante todo un preludio de los cambios que se producirían en la literatura española durante el siglo XVIII. Y literalmente así es. Y para muestra de ello vamos a ejemplificar lo que se aduce en este prólogo con la lectura de dos poemas. Uno de ellos enteramente se trata de un soneto, el soneto 57, que se puede transcribir y se puede leer con la absoluta certeza de que se trata efectivamente de una recurrencia y de una recursividad de los temas y de los procedimientos respectivamente del barroco. El soneto lleva como título o tema titular a un pimpollo de una rosa que se abrió en la boca de una dama. Claro, todo el erotismo y la sensualidad del título del poema, soneto, remite tanto recursivamente desde el punto de vista de la reproducción de las características formales como recurrentemente desde el punto de vista del planteamiento de los temas y motivos a la lírica barroca, de Lope a Quevedo y a Góngora y a los grandes autores en definitiva. Insisto, a un pimpollo de una rosa que se abrió en la boca de una dama. Nótese que claramente el erotismo es absolutamente desbordante. Leo el poema, es un soneto. La rosa que usurpó a la tierna aurora su repetido amanecer florido, por más que el dulce néctar la ha bebido, ni rompe el claustro ni el matiz colora. Desprendida del ramo se mejora en el vergel ardiente que ha elegido y en búcaro de fuego ha conseguido la floreciente protección de flora. Logra en tus labios, Nise Berufana, la pompa colorida que te debe, despicando en tu influjo el verde agravio, y pues la aurora en juventud lozana a tu aumento sus lágrimas no mueve, consígale en la risa de tu labio. El poema, en definitiva, no es más que la exaltación erótica del capullo de una rosa que se abre en la boca de una mujer que lo ostenta en sus labios. Todo esto ribeteado con el frenesí mitológico que tradicionalmente ha decorado la puesta en escena de estas motivaciones eróticas. En definitiva, el soneto está muy bien anotado. Claro, cuando se habla del dulce néctar, pues remite evidentemente a los flujos salivales de los que se alimenta el pimpollo de la rosa, de tal forma que, bueno, pues ya se pueden imaginar ustedes, etcétera, etcétera. Desprendida del ramo se mejora en el vergel ardiente que ha elegido, que es la boca de la dama, y en búcaro de fuego ha conseguido la floreciente protección de flora, es decir,
la diosa de floral, no tanto faúnica, de la mitología romana, ¿no? En definitiva. Es una recreación completa de los temas, motivos y procedimientos de la lírica barroca, pero no se puede negar en absoluto que se trata de un soneto muy bien construido, muy bien trabado y de una lucidez que puede estar perfectamente a la altura de Sor Juana, de Lope y de Góngora o Quevedo. Es decir, es una recreación. Naturalmente la literatura es menos valiosa en tanto que es más imitativa de tendencias literarias anteriores. Es decir, la literatura, plenamente hablando, se impone a través de la genialidad, y la genialidad exige superar naturalmente el kitsch, superar el uso de recurrencias temáticas mediante la innovación, mediante la aparición de temas nuevos, y superar también el uso de recursividades formales mediante la introducción de procedimientos formales insólitos, inéditos. De tal manera que la conjunción de una originalidad en los temas y de una originalidad en los procedimientos formales da lugar precisamente a obras literarias geniales que marcan la pauta de lo que después va a ser una estela o una secuencia de otras obras literarias que, más o menos originales, discurren por el camino abierto desde el punto de vista de los temas y desde el punto de vista de las formas por esa obra primigenia que encabeza el trazado del cometa, por así decirlo, que encabeza de alguna manera la genealogía de esa tendencia literaria. Sirva de ejemplo respecto a lo que son los contenidos muy característicos y muy propios de la literatura española del siglo de oro, contenidos que apelan al desengaño, el poema número 65, que está en la página 232, y que lleva este título. Es un poema en octavas que se titula «Persuádese al desengaño con ejemplos materiales». Es decir, que se utiliza, nótese cómo el materialismo, precisamente el materialismo y el racionalismo materialista tan propio y tan característico de la literatura española del siglo de oro, no hay literatura más materialista que la literatura española. Se habla con frecuencia del realismo. El realismo en muchos aspectos no deja de ser un eufemismo por el materialismo. Es decir, el materialismo no deja de ser más que el referente fundamental de ese realismo al que tan frecuentemente se apela cuando se habla de literatura española y que constituye, sin duda, el instrumento más importante y más poderoso para establecer el desengaño totalmente racionalista que siempre ha proclamado la literatura barroca con la intención de hacer compatible al ser humano con la realidad. Cuando el ser humano se hace incompatible con la realidad, fracasa, porque la realidad gana siempre. La realidad siempre triunfa, de forma que para triunfar hay que hacerse compatible con la realidad. No es posible ganar ninguna partida siendo incompatible con la realidad. Eso es absolutamente imposible. De tal manera que todas las transformaciones humanas que se orientan a ir en contra de la realidad, a ir en contra de la operatoriedad de la realidad efectivamente operatoria, pues implica naturalmente darse de bruces materialmente con una fuerza mucho más poderosa que cualquier otra. Por esta razón los idealistas siempre están condenados al fracaso. Es decir, el idealismo es el fracaso perpetuo, es un fracaso crónico. Si alguna originalidad ha tenido siempre la literatura española, y lo mejor de la literatura española son precisamente sus barrocos, los clásicos de la literatura española son los siglos de oro, el clasicismo del Renacimiento, el desengaño del barroco y todo ese manierismo que fue del Renacimiento al barroco y que permitió hacer obras tan decisivas como fue el caso del Quijote de Cervantes, remite siempre a un modelo de ser humano, a un prototipo de ser humano que se afana una y otra vez por hacerse compatible con la realidad por razones de supervivencia. Por lo tanto, no hay literatura más racionalista, no hay literatura más materialista y no hay literatura más realista que la literatura española. Y en este poema, largo poema, del que aquí solo vamos a leer algunas de sus octavas, se persuade del desengaño con ejemplos materiales.
Nótese cómo el contenido es genuinamente barroco y el formato ya comienza a ser, de alguna manera, un tanto dieciochesco. Nada goza quietud en la variable, infelice tarea de la vida. Todo el afán se funda en lo mudable y la inquietud es sólo apetecida. Y aun contra el desengaño de lo instable, constante la inconstancia se convida, pues sólo supo en tan infiel balanza acreditar firmezas la mudanza. Nótese el despliegue de absolutos contrastes que hay. Firmezas la mudanza, constante la inconstancia, infiel balanza, cuando precisamente la balanza registra la fidelidad de los contrastes, etcétera, etcétera. Húyese la verdad como mentira, el engaño se admite como cierto, de valor se acredita la que es ira, de error se califica el que es acierto. Solo el prudente dicen que delira, al incapaz le tienen por experto, y dando ley a todo la malicia, quien no la tiene clama la justicia. Son versos absolutamente contemporáneos. Vuelvan a oírlos otra vez y verán que la contemporaneidad de estos versos es ruidosamente dramática. Prosigue otra octava. El juicio se gradúa por locura y la desenvoltura solo es juicio. La necedad se admite por cordura, la virtud se abomina como vicio, la enemistad se tiene por segura y a la amistad impide el ejercicio sin que entre tanto repetido daño encuentre la verdad el desengaño. Claro, lo peor que puede ocurrirle al ser humano es que viva sin encontrarse con el desengaño. Porque claro, no se puede madurar sin desengaño posible. La gente que no se desengaña no madura, no crece intelectualmente. De tal manera que lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es ser un idealista. Es decir, si algo condena a la literatura española del siglo de oro es el idealismo. Es una lucha constante contra el idealismo. Por esa razón, la más poderosa de todas las novelas de la literatura universal, El Quijote, es una censura feroz contra los idealistas. Y el idealismo mayor se encierra precisamente en los códigos de los libros de caballerías, en suponer que se puede obtener una paz perpetua, como postula Kant en la Ilustración, que si hubiera leído El Quijote probablemente no habría escrito la mayor parte de su idealismo filosófico. No se puede pretender una justicia universal, porque es materialmente imposible, es rotundamente imposible, es un idealismo incompatible con la realidad. Es decir, no se puede mantener nada de esto. El racionalismo más poderoso es el que ofrece la literatura española de los siglos de oro. El racionalismo de la Ilustración es un racionalismo de tontitos, es un racionalismo de gente cursi, es un racionalismo de gente que no ha madurado en absoluto y que, sin embargo, cree que puede resolver los problemas del mundo sin conocer efectivamente lo que es el mundo. El racionalismo de la Ilustración es el racionalismo de los idealistas. Es el racionalismo que va a dar lugar a una filosofía alemana que ha sido una de las filosofías más perniciosas de la historia de la filosofía, que es el idealismo, en definitiva. Es el idealismo de los cursis. Y, desde luego, como también lo es de los cursis, el racionalismo propio del siglo XVIII europeo. El racionalismo europeo es una cursilería. El siglo XVIII enteramente, de pies a cabeza, es una auténtica cursilería. Otra octava nos dice lo siguiente. Solo el favor el mérito regula, sin que el mérito valga al pretendiente. Merece más aquel que más adula, y el que más lisonjea es más prudente. La ciencia y la razón se disimula, aun cuando su razón está patente. Con que del mundo en el tirano aprecio, el necio el sabio es, y el sabio el necio. Es el motivo del tango Cambalache, es decir, lo mismo es un burro que un gran profesor, podríamos decir. Y lo que pone de manifiesto este tipo de poemas es que el ser humano, cuando atraviesa la experiencia del desengaño, alcanza un grado de madurez y de racionalidad muy superior a aquel que sigue viviendo en el tercer mundo semántico, que es el idealismo. Prosigue el poema. A la pasión gradúan de justicia, y por justicia tienen la venganza. Por agudeza pasa la malicia, y al mérito aún le quitan la esperanza.
Nunca del desvalido hubo noticia, y el rico siempre el mérito afianza, que como el pobre nunca sobresale, es cero que hace número y no vale. A la hermosura alienta el artificio, y en él sus perfecciones asegura, con que si atiende a la hermosura el juicio, solo es disfraz la que creyó hermosura, y si no necesita el beneficio, la más perfecta, más honesta y pura, es un hermoso alcázar mal fundado, de que es el tiempo alcaide limitado. La esperanza es un loco devaneo, que fantásticos bienes afianza, es un consuelo vano del deseo, que pretende alcanzar lo que no alcanza, es del entendimiento infiel empleo, que acredita el temor de confianza, y la razón, en fin, en tal martirio, huye de ser razón por ser delirio. Y eso es en definitiva lo que ocurrirá con el racionalismo del siglo XVIII, que el racionalismo dieciochesco dará lugar al delirio de las filosofías idealistas, hasta llegar a Nietzsche o un Dostoyevsky, que están en la culminación precisamente del idealismo filosófico y de todos los idealismos posibles, hasta dar lugar a los límites del idealismo, que son la patología. La patología es el límite del idealismo, en definitiva, lo que hace al ser humano operatoriamente incompatible con la realidad. Pues si es así, convenza el desengaño, erradas direcciones de la mente. Este es el imperativo absolutamente fundamental de la literatura española. Convenza el desengaño, erradas direcciones de la mente. Desde un punto de vista psicológico, podríamos decir que los mejores manuales de psicología los escribieron los españoles del siglo XVII. Porque si algo ha de enseñar la educación científica, la razón científica, también la razón literaria, es sobre todo a convencerse operatoriamente a través del desengaño, porque el fin principal del conocimiento, y por supuesto también del conocimiento literario, es hacer al ser humano compatible con la realidad. Todo lo que nos aleje de la realidad es un enemigo de la preservación de la vida humana. Este libro, Ocios Líricos, es una obra que recomiendo activamente para cualquier lector inteligente, para cualquier filólogo que quiera ver también cómo se hace una edición crítica de un texto que durante 300 años permaneció olvidado y que hoy tenemos la posibilidad de leer gracias a la labor de un filólogo que es Miguel Carabias Orgaz.